La Isla del Diablo fue una prisión francesa ubicada en la Guayana Francesa, que alojó unos 80.000 miembros entre 1852 y 1938. Las brutales condiciones de aislamiento se convirtieron en el destino más temido por los reos del viejo continente. Para llegar hasta allí, los prisioneros eran transportados en barco, y muchos morían antes de llegar al destino, porque eran encerrados en minúsculas celdas oscuras y hacinadas. Quienes lograban sobrevivir a la travesía debían soportar todavía las numerosas enfermedades que rodeaban los pasillos del presidio. Además, los cautivos eran obligados a trabajar descalzos en la selva, expuestos a todo tipo de picaduras y ataques de animales. Alrededor del recinto nada más habían cientos de tiburones cebados con carne humana, suficiente para desalentar la idea de fugarse la mayoría de los presos. Los pocos valientes que lograban llegar a tierra firme tenían que sobrevivir sin herramientas en medio de la jungla tropical. Una vez cumplida la condena, los presos debían pasar un tiempo equivalente al vivido tras las rejas en el país americano. Cumplido ese plazo, podían regresar a Francia, y muy pocos lo conseguían. La cárcel también albergó a algunos presos famosos, como Alfred de Froese, protagonista del caso de Froese, capitán del ejército francés que estuvo allí desde 1895 a 1899, año en el que fue perdonado y finalmente declarado inocente en 1906. Henri Carrière, autor de las memorias bautizadas como Papillon, y René Belmont, autor de la novela Guillotina Seca, cuya obra ha sido duramente censurada por el gobierno francés, porque vislumbra las atrocidades del sistema penal carcelario de dicho país en la Guayana Francesa. Finalmente, la cárcel sería clausurada en 1946 y la mayoría de prisioneros regresaron a Francia, aunque algunos decidieron quedarse en la Guayana Francesa. Y bueno, amigos, esta ha sido la historia de la cárcel más temida de Francia. Si el video te gustó, no te olvides de compartirlo, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.